¿Qué tal, amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria para conocer detalles sobre la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Llena de actividades, estamos retomando las actividades presenciales y por supuesto tenemos que seguir informándonos qué se está dando acá dentro de nuestra institución. Hoy nos acompaña el abogado Javier Cuadros. Él nos va a hablar acerca de este concurso que se está organizando en la carrera de Derecho, un concurso de debate. ¿Cómo está, abogado? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Muchas gracias por la entrevista y un saludo para todos los que nos están observando y escuchando en este momento. Comenzamos a hacer las actividades presenciales y en esta ocasión la carrera de Derecho presenta este concurso de debate. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente este concurso implica incentivar a los estudiantes para la discusión académica de temas relevantes en el ámbito jurídico y también en el ámbito social. La idea es que los estudiantes de la carrera de Derecho puedan investigar estos temas y desarrollar sus destrezas de oralidad, de argumentos y sobre todo pues la persuasión, porque eso se trata en nuestra profesión, básicamente emplear técnicas para persuadir y poder ganar los casos. Entonces, el concurso está diseñado para que los estudiantes puedan defender sus posturas, porque habrá posturas a favor y posturas en contra, okay, de temas que son pues de discusión tanto en el ámbito del derecho como en el ámbito social en general. ¿Quiénes van a poder participar de este concurso? Bueno, básicamente está diseñado para los estudiantes de la carrera de Derecho, Facultad de Jurisprudencia, pero debido a la complejidad de los temas, se ha decidido pues hacer un rango desde los chicos de sexto ciclo hasta los chicos de noveno ciclo, incluyendo los que están en UTE, o sea, los que están haciendo su trabajo de titulación. Pero discutiendo con los miembros del comité organizador, hemos decidido pues implementar una excepción, y es que los grupos pueden añadir a un integrante que sea de ciclo inferior. Okay. Es bastante bueno también porque así tienen la oportunidad de compartir con sus compañeros mayores y ahí sí, pues, ganar toda esa experiencia junto a sus compañeros. Por supuesto, de eso se trata, básicamente, de compartir las técnicas y las personas que recién están empezando, los estudiantes, puedan conocer cómo se da esto del debate intelectual serio, ¿no? Y sobre todo, pues, el respeto que se merece. ¿Cómo va a ser la dinámica también del concurso? Bueno, puesto ya para las personas que tal vez son ajenas al ejercicio del derecho, ¿qué vamos a poder ver dentro de este debate, la dinámica? Ayer justamente fue el lanzamiento del concurso en la Facultad de Jurisprudencia y usted decía que van a tener un tribunal que va a estar conformado por miembros de ahí mismo de la facultad o tal vez externos. Sí, básicamente el tribunal o el jurado estará conformado por tres docentes de nuestra facultad. El jurado va a calificar cuatro criterios: conocimiento del tema, capacidad de reacción, réplica y contrarréplica y oralidad y fuerza en argumentos. Se va a hacer un puntaje, se hará un promedio final y el grupo que tenga mayor puntaje será el ganador. Más o menos, ¿qué temas entonces se van a debatir? Ayer ya usted mencionaba, creo que son 8 los temas. Son 7 temas. 7 temas. Lo voy a decir así de manera rápida. La primera es la prisión por deudas alimenticias. Okay. Segundo va a ser la mediación obligatoria en los procesos judiciales. La eliminación del juicio de divorcio. Es decir, simplemente un cónyuge puede, ya no quiere estar casado, solo es comunicar al otro cónyuge para que ya no siga con el matrimonio. Okay. La experimentación de los animales, la implementación del sistema de jurados en el Ecuador, la creación de una ley asistida o la eutanasia. También tendremos la adopción de menores por parejas del mismo sexo. Uh-huh. Y también tendremos otro tema que me lo reservo para la final. ¿No? Sería el tema de la gran final. Sí. Justamente le iba a preguntar la complejidad de estos temas, sin duda alguna se ve que es bastante grande. ¿Cómo fueron escogidos cada uno de ellos? ¿Tuvo algún rango, algún parámetro en especial para que estos temas fueran los que van a ser parte del debate? Bueno, nos ayudó muchísimo a los miembros del comité organizador en ver temas que suceden en la actualidad y también viendo experiencias de otros países. Por ejemplo, en Colombia ya se aprobó una ley de la eutanasia. Uh-huh. Y eso ni siquiera se ha discutido aquí en el Ecuador. Entonces vimos una oportunidad de implementarlo como un tema para que los estudiantes participen, investiguen y debatan sobre este tema, que ya de por sí es muy complejo. Y también situaciones en la actualidad, uh-huh, por ejemplo, en el tema del sistema de jurados,
no es una sorpresa que todo el mundo critica las decisiones judiciales, claro. Sobre todo el tema de la corrupción. Así que, ¿por qué no hablar sobre un sistema en que ya no es un juez quien decide, sino más bien el pueblo, como ocurre en Estados Unidos o Inglaterra? Doctor, usted mencionaba que van a haber posturas a favor y en contra, y muchas veces dentro del ejercicio del derecho pasa que puede ser que los chicos tal vez no estén con este fin o tengan afinidad con ciertos temas. No hay posibilidad de escogerlos, van a ser escogidos por ustedes. O sea, los temas serán asignados de forma aleatoria, okay. Y las posturas también serán asignadas de forma aleatoria. Por eso se indicó que los estudiantes tienen que estar preparados para que les toque un tema, tienen que defender la postura que le corresponda. Así uno no esté de acuerdo por creencia o lo que sea, pero si le toca esa postura tendrá que defenderla. Porque así ocurre en la profesión. Hay casos que posiblemente no estemos de acuerdo, pero si tomamos el caso tenemos que defenderlo. Una vez que cada uno de los grupos esté conformados, ¿qué tienen que hacer ellos para que puedan inscribirse también dentro de este concurso de debate? Bueno, el grupo está conformado por 3 estudiantes. Ellos tienen que elaborar una solicitud por escrito sencilla, uh-huh. En la cual indiquen sus nombres, nombres completos, un correo electrónico y un número celular para notificación. La denominación del grupo, o sea, por ejemplo, los juristas. Okay. Y tendrá que también indicar, pues, básicamente, el representante del grupo, para que el representante pues se le llegue las notificaciones sobre las posturas que se les van a asignar, los temas también. ¿Cuántos grupos participan? ¿Aproximadamente cuántos estudiantes podrían ser parte de este proyecto? Son 8 grupos de 3 estudiantes. Serían 24 estudiantes. 24 estudiantes. Así es. Ellos tienen que presentar su solicitud en recepción o en secretaría, dirigido al decano. Y una vez que se haya el filtro de admisión, pues se le notificará que ha sido aprobada su calificación para participar en el concurso. Tal vez las personas que estén viendo y se pregunten, bueno, yo quiero participar, en caso de que pase algo en el filtro, ¿qué tengo que tener dentro de los requisitos para poder participar? Bueno, básicamente estar matriculado en la carrera y pasar el parámetro de sexto ciclo hasta noveno, incluyendo UTE, con la salvedad que puede incluir a un estudiante de ciclos inferiores. Con esta información, abogado, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conociendo más información sobre este concurso de debate acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Continúe en la sintonía de UCSG Televisión, que ya regresamos. Continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con el abogado Javier Cuadro sobre este concurso de debate en la UCSG, la carrera de Derecho. Retoma sus actividades y ahora presentan este debate. Y muchas personas se han de preguntar entonces, abogado, este incentivo que tienen los chicos también de participar. ¿Cuáles van a ser los premios para el equipo ganador? Bueno, en sí, ya con el hecho de participar ya sería suficiente, pero lógicamente va a haber premios. Para el primer lugar van a ser ganadores de 3 tablets marca Samsung, y para el segundo lugar también tendrán 3 tablets marca Lenovo. También se van a emitir pues diplomas para primer y segundo lugar y también para todos los que van a participar en el concurso. Adicional a eso, se le va a otorgar un diploma especial al mejor participante, okay. De cualquiera de los dos grupos. Por la destreza que hará en la final. Entonces, eso se lo va a decidir pues, con los miembros del jurado, y eso básicamente sería pues, los premios. La idea también es que este concurso no quede solo como algo
que va a quedar para él, solo se hace una vez al año. La idea es hacerlo de forma constante con otros temas de debate que se los va a ir implementando. Pero la idea es eso, o sea, la idea es que los estudiantes puedan ya adquirir una experiencia enriquecedora, claro, que les va a servir para su campo, para el campo profesional. Van a saber qué es sentir, defender una postura ante, o mucho reaccionar ante lo que diga el contrario, y sobre todo exponer ante una autoridad. O sea, ese es nuestro objetivo, o sea, aproximarlos a esa experiencia y que tengan la oportunidad de defender sus puntos de vista, obviamente a nivel académico. ¿Dentro de la carrera tienen oportunidad de tener este tipo de debates previo a, pues, ya realizarlo de manera profesional, cosa que ellos ya están como más o menos afianzados y tienen una idea de qué va a ser este concurso? Claro, o sea, de los que están a partir del sexto ciclo ya tienen ya una noción de lo que es el litigio. De hecho, hay materias, por ejemplo, la de litigación oral, en que se les explica a los estudiantes cuáles son las formas en que deben las técnicas que tienen que emplear dentro de una audiencia o de cualquier tipo de diligencia que vayan a tener en el campo profesional. Por eso es que se eligió ese rango, porque los que están un poco empezando, para ellos quizás el tema se les va a hacer complicado, claro, establecer, bueno, cómo sostengo esta postura si ni siquiera aún he visto esta materia. Entonces, por ese motivo es que se eligió ese rango, pero con la salvedad de que pueden integrar a un participante de ciclo inferior. ¿Por qué pensar también en integrar a alguien de los ciclos inferiores para que participe también de este concurso y tenga la oportunidad de ser parte de este debate? Porque además de que siempre cuando uno empieza la carrera tiene esa curiosidad, o sea, tiene ganas de seguir aprendiendo, pero ya estar en el ámbito de la práctica lo va a motivar y a exigirse a sí mismo para que pueda defender una postura. Y quién sabe, hasta se le podrá servir para su futuro en cuanto quiera encontrar algún trabajo. ¿Qué tiene que tener una persona que se vaya a enfrentar a este concurso? Tal vez algún consejito, alguna característica en especial como para ser un grupo fuerte, porque también hay que pensar en quiénes van a conformar cada uno de los equipos. Bueno, el consejo que podría dar a los que van a participar es básicamente saber cómo reaccionar, porque... Okay. Cuando la otra parte en una audiencia dice algo que nos puede atacar tanto a nivel personal como al caso, uno siempre tiene que saber cómo reaccionar, porque si uno reacciona mal, no va a poder llegar al objetivo, porque quizás puedo responder a la contraparte, pero mi objetivo no es irme a pelear con la contraparte. Claro. El objetivo es ganar el caso y para eso tengo que persuadir a los jueces. Entonces, ese sería un consejo, en que es obvio que en estos temas se van a tocar muchos puntos delicados y la idea es que uno tiene que saber reaccionar y tener mucha paciencia al momento de hacerlo. Temas que muchos podrían considerar que son un poco controversiales en la actualidad, dado que muchos de los temas en realidad son de actualidad, son debatibles también. ¿Por qué pensar en estos temas que podrían llegar a ser controversiales para formar parte de este debate en la carrera de Derecho y ponerles como este reto también a los chicos? De hecho, iban a ser mucho más delicados los temas, okay, porque iba a ser, por ejemplo, se discutió el tema del aborto, okay, pero ya eso fue discutido por nuestra Corte Constitucional y como que volverlo a debatir, pues ya una autoridad ya lo dijo. Sería muy fácil para un grupo y no para el otro. Por claro, eso se hicieron esos otros temas. Lo que veo yo más difícil, y se los digo con sinceridad, es la adopción de menores por pareja del mismo sexo. Ahí veremos cómo van a responder la postura de los estudiantes. ¿Qué tendrían que tener también cada uno de los grupos, más o menos de dónde podrían ellos conseguir información? ¿Tendrían que venir leyendo algún tipo de cosa especial? Bueno, usted dentro del ejercicio y la experiencia que tiene, aquellos que tal vez nos están viendo y querrían saber más o menos de dónde poder empezar para tener, pues, más información dentro de lo que van a exponer. Bueno, en cuanto al tema de conocimiento de la materia o del tema, pueden consultar en la biblioteca, okay, y también pueden consultar a los docentes especializados en la materia, okay, para que puedan dar su punto de vista y recabar información, y eso les va a servir para sostener su postura. Eso es bueno también, tener el apoyo docente, y más adelante seguiremos conversando acerca de este tema. Así que amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más.
amigos de UCSG Televisión, continuamos en este, el último bloque de su informativo Agenda Universitaria, preparando también los detalles previo a este debate, este concurso que va a haber en la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia. Está ansiosa también por retomar estas actividades y ahora se viene con este concurso. Muchos se han de preguntar entonces cómo va a ser la dinámica del concurso, más o menos el tiempo que tiene cada uno de ellos para exponer su debate. Sí, cada grupo tendrá 10 minutos para hacer su alegato de apertura, okay. Es decir, introducir su tema y obviamente la postura que están defendiendo. De ahí, cada grupo, o sea, perdón, se hará una ronda de réplica que durará 5 minutos. De ahí vendrá una segunda ronda de réplica y contrarréplica, también okay. De 5 minutos. Y después se procederá con las preguntas que vaya a realizar el tribunal a los dos grupos que participan. Esas preguntas, cada grupo tendrá 5 minutos para responder. De ahí se hará la contabilización del puntaje y se decidirá pues quién es el grupo ganador. Si en caso de llegar a haber un empate técnico, que lo dudo, pero igual uh-huh. Si llega a haber, se dará paso a una intervención final de 5 minutos cada grupo para que indique pues su postura y el tribunal tomará una decisión sobre el equipo ganador. Será básicamente una ronda preliminar serían 4 días la ronda preliminar. De esa ronda saldrá la semifinal, que serían 4 grupos. Okay. Y después se eliminarán entre ellos y llegará la final pues, de los dos grupos. El mismo tiempo será el mismo. En la final vamos a decidir si aumentamos un poco más el tiempo debido pues, a que es un gran evento. En cuanto al jurado de la final, pues procuraremos que sea un tribunal con docentes de mayor experiencia en la facultad. Entonces van a ser docentes de la facultad. Por supuesto, ese es el objetivo. ¿Todavía no están escogidos? Sí, estamos todavía, pero estamos reservando nombres especiales para la final. Perfecto, entonces van a ser distintos los jueces que estén dentro de la primera ronda hasta la última. Sí, y se procurará que sean docentes que no estén tan involucrados al tema con la materia que imparten, para de esta manera pues un poco garantizar la imparcialidad y no digan los estudiantes que como es profesor o profesora de tal tema, materia, pues ya sabemos cuál es su postura. Entonces procuraremos hacer eso. Cada uno de los participantes del grupo, porque son 3, ¿cada uno de ellos tiene que participar en alguna de las rondas, ya sea hablando, debatiendo o exponiendo el tema? Sí, cada integrante debe participar, o sea, ese es el objetivo. Si uno no participa, bueno, no es que se elimine el grupo, pero lógicamente les va a costar puntos para al momento de hacer la decisión. Entonces, los 3 integrantes tienen que participar, ya sea en el alegato de apertura o ya sea en la réplica o contrarréplica. Ese es el objetivo, que los 3 integrantes participen. ¿Están en periodo de inscripciones hasta cuándo, abogado? Sí, el día de hoy se abrió el plazo para la inscripción y el plazo termina el próximo jueves. Okay. A las 5 de la tarde estará habilitado, como le indiqué, pues secretaría o recepción, para que los estudiantes puedan ingresar la solicitud de acuerdo a los detalles que indiqué hace un momento. ¿Qué pasaría si yo quiero inscribirme, pero ya se completó el cupo? No importa, ya si es que era hasta el jueves, se cierran las inscripciones. Claro, o sea, se va a analizar hasta el jueves, pero obviamente se va a dar prioridad por el orden de llegada. Entonces, okay. Si ya uno no alcanzó, pues se le indicará pues, que lamentablemente ya está yendo los cupos. ¿Qué pasa si yo inscribo a mi grupo y por esas cosas de la vida inscribí a 3 personas y una de esas personas me falla? ¿Puedo hacer el cambio para otra persona? El representante del grupo puede notificar el cambio de integrante con la debida antelación. Es decir, antes de la fecha en que le toque exponer su tema, puede reemplazar al integrante. Lo que no puede hacer es una media hora antes decirme: no puedo venir porque lo vamos a reemplazar a esta persona. Tiene que ser con la debida antelación. ¿Ciertos consejitos podrían también pedir los estudiantes a los profesores que están ahí en la facultad? Son temas, como usted lo mencionaba, que hay profesores que imparten su materia, que ya tienen conocimiento dentro del tema. ¿Sería bueno también que ellos busquen esa ayuda dentro de los profesionales de ahí de la facultad? Por supuesto. Pueden pedir la ayuda que sea necesaria en cuanto al tema del conocimiento del tema, así como también consejos de cómo debatir. Yo sugeriría que más le pongan énfasis a cómo van a exponer su tema, porque el conocimiento lo podemos ver en un libro, pero la forma en cómo lo van a transmitir, eso es lo que hay que pedir ayuda, consejos como tal.
¿Qué es lo más importante y dentro de su experiencia, abogado, al momento de debatir y de exponer un tema? ¿Cómo tiene que ser una persona al momento de presentarse ante un jurado y, por supuesto, los compañeros que van a estar escuchándolo? Bueno, el estudiante tiene que, en primer lugar, conocer bien el tema, no aprenderse de memoria. La memoria es traicionera. Y la memoria lo que hace es, al momento donde ya las papas queman, lo hacen a uno dudar. Claro. Uno tiene que conocer el tema y mantener siempre la calma. Porque si uno comienza a titubear, nadie es perfecto. Pero si uno pretende memorizarse un discurso, para decirlo, va a tener problemas. Porque esto no es un concurso de oratoria, es un concurso de debate. Y aquí lo que se intenta es persuadir a la autoridad. Entonces, mi consejo es no a la memoria. Investiguen, lean, diviértanse con el tema y expónganlo como ustedes quieran. Obviamente manteniendo el respeto y no atacando, pues, de forma personal al contrincante. Lo hablábamos antes y pasa que dentro del ejercicio de la profesión a veces pues toca defender casos, toca defender temas que no son temas que tal vez no, yo piense o yo sienta que son correctos o incorrectos, no estén en mi línea. ¿Qué aconsejarle también a los chicos que tal vez les toque temas que tal vez les cueste un poquito más defender porque son ajenos a ellos? Bueno, es posible que alguien pueda tener una postura personal sobre un tema, por ejemplo, lo de la adopción de menores, y le toque por el sorteo, le toque más bien defender la postura contraria. Utilice más bien ese punto a su favor, porque ustedes van a saber qué es lo que va a decir el contrario, porque personalmente es lo que yo creía. Claro. Utilicen esa información para utilizarlo en su ventaja, decir, yo ya sé lo que él va a decir y ya tengo aquí anotado qué es lo que voy a replicar. Y utilicen eso. No se sientan, digamos, desventajados si es que el tema que les asignaron justo tocó la postura que no estoy de acuerdo, pero más bien utilicen ese conocimiento de qué es lo que va a decir el contrario para poder ganar el concurso. Ese es mi consejo que les puedo dar. ¿Qué no hacer cuando uno está en un debate? Bueno, muchas cosas realmente. Primero, que nunca hay que tomar las cosas personales, Okay. Porque cambia la órbita. Y eso pasa, porque es muy, muy probable que el contrario diga algo que uno pueda sentirse ofendido, okay. Pero cambia la dinámica, porque todo el esfuerzo que uno hizo, toda la preparación se puede ir al borde solamente porque el otro tocó un punto nervio. Okay. Y hay que mantener la serenidad. Obviamente nosotros, los miembros del comité organizador, vamos a controlar que todo se lleve a la altura con el respeto debido, pero siempre puede pasar un comentario que lo hacen a propósito y puede ser como estrategia. Okay. Pero tienen que mantener siempre la serenidad. Eso, pero nunca caer en la provocación. Eso es algo que va de cajón en todo tipo de debate y cuando también hay que ir a una audiencia. Siento que este ejercicio que están realizando en este momento también es un acercamiento a la vida profesional que va a tener cada uno de los estudiantes una vez que salgan y tal vez escojan esta rama del derecho. ¿Cuál es la importancia de seguir incentivando ese tipo de actividades dentro de la carrera de derecho y que participen sus estudiantes? La idea es que para el estudiante ya no se le haga algo nuevo, o no le caiga como sorpresa el primer día que les toque hacer una audiencia, porque ya tendrán la experiencia de haber defendido una postura frente al público y frente a un jurado. Esa es la idea, que el estudiante ya tenga esa experiencia y no se le haga nada nuevo. A mí me hubiese gustado tener esta oportunidad, pero una vez que ya formo parte de la docencia y es algo que siempre estaré agradecido, pues mi forma de contribuir es esta, crear este espacio académico para darles la oportunidad a los estudiantes y tengan esa experiencia. Sin duda alguna es un gran espacio y antes de finalizar, rapidito entonces, información especial, fecha de inscripción ya la tenemos, ¿cuándo es ya finalmente el concurso? ¿Si hay alguna fecha específica? Sí, el próximo jueves, próximo jueves 26 de mayo sería el plazo para ya terminar la inscripción y el viernes siguiente, el 27, se va a hacer el sorteo de los temas y las posturas. Y empezaríamos con las dos primeras rondas preliminares el próximo jueves. O sea, ya estamos hablando de principios de junio. Y ahí avanzaremos cada semana las rondas preliminares y tentativamente a mediados de junio ya terminaríamos con la gran final. Abogado, para que haga la invitación y la extienda a toda la comunidad universitaria. Bueno, les extiendo una cordial invitación a todos los estudiantes de la carrera de Derecho de Facultad de Jurisprudencia de esta universidad para que
participen y lleven una experiencia enriquecedora. Créanme que les va a servir muchísimo y se van a divertir. No tengan miedo. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta una próxima ocasión. Mi nombre es Paula Kuhn. Continúe la señal de su canal universitario.